Recordar que cuando nos referimos a líquido claro es que no es que sean jugos, no es que sean líquidos, sino es que no tenga la presencia de proteínas y específicamente la de la caseína, y ya vamos a hablar de esto, porque la caseína es la que nos va a diferenciar porque la leche materna tiene unas horas diferentes. Y cuando nos hablamos de ingesta copiosa, es rico en grasas. Permítame un segundo que se dejó de compartir la pantalla. Creo que ya estás de nuevo compartiendo la pantalla. Listo. Entonces, en 1946, Mendelssohn, y es a lo que nosotros conocemos actualmente como el síndrome de Mendelssohn, describe las consecuencias de la abolición de los reflejos protectores de la vía aérea en 66 casos de aspiración en mujeres embarazadas a las que se les había administrado anestesia general en el parto vaginal. Y en el síndrome de Mendelssohn, los sólidos van a llevar a una hipoxia por obstrucción, mientras que los fluidos gástricos ácidos van a llevar a una neumonitis química y una neumonía bacteriana. Y esto es importante porque, como lo vamos a ver en la charla, esta aspiración no solo ocurre por los alimentos sólidos, sino también por el ácido clorhídrico producido por el estómago. Como una incidencia, tiene una incidencia muy baja, desde el 1 en 900 casos cuando son de emergencia y de 1 en 100.000 casos en cirugías programadas. Y sobre todo, pues vamos a recalcar que lo que más va a generar es morbilidad más que la mortalidad. Entonces, hay diferentes factores de riesgo para hacer una aspiración perioperatoria. Entonces, están los riesgos quirúrgicos correspondientes directamente asociados a la cirugía, como las cirugías gastrointestinales altas, como por obstrucciones intestinales, la posición de litotomía y Trendelenburg, la posición de prono, la cirugía laparoscópica. En cuanto a la anestesia, pues que esté en un plano superficial, que se esté manejando con presión positiva, que sea un tiempo anestésico de más de 2 horas o una vía aérea difícil, o que se esté usando dispositivos supraglóticos. En cuanto a los factores de riesgo de los pacientes, entonces, por supuesto que tengan un estómago lleno, que es lo que vamos a discutir, que pues, se define como un ayuno inadecuado, que se esté presentando en una situación de emergencia. Y como lo vamos a ver, la situación de emergencia realmente es el factor de riesgo para hacer aspiración. Un paciente que esté cursando con obstrucción intestinal y la obesidad mórbida. Que sean pacientes con un antecedente o con patologías que generen retraso en el vaciamiento gástrico, como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, el trauma, una presión intracraniana aumentada, el uso de opioides o una cirugía gastrointestinal previa. Y por supuesto una incompetencia del esfínter esofágico inferior con, como la hernia hiatal o la dispepsia. Y acá es importante para nuestros pacientes pediátricos que la aspiración de leche materna o fórmula infantil en particular pueden provocar daños más graves en los pulmones que incluso los líquidos claros o sólidos. Entonces se han descrito ¿cuáles serían los posibles criterios para llevar a un peor pronóstico? Y hemos hablado del pH, del contenido gástrico, que sea menor de 2.5, porque va a llevar a una neumonitis química que va a generar mayor daño en el parénquima. Y un daño máximo cuando se presenta con un pH de 1.5. Que el volumen gástrico sea 0.4 milímetros por kilogramo, mayor a 0.4. Por supuesto que tenga material particulado que genera la obstrucción, o sea, alimentos sólidos, y que esté contaminado. Y también describen los alimentos, el contenido que tenga mayor contenido osmolar va a generar más daño. Y en cuanto a los infantes, entonces los menores de 6 meses van a tener una presión intragástrica más alta y un tono del esfínter gastroesofágico más bajo.
Entonces, esta oposición de las fuerzas va a llevar a una regurgitación, que es muy común. Este riesgo va a aumentar durante la inducción inhalatoria, ese es el momento crítico, y ya en los niños mayores el riesgo de regurgitación y la incidencia de neumonía por aspiración son más bajos. Es importante recordar que la relajación receptiva gástrica está ausente en el recién nacido. Por eso es que va a generar mayor incidencia de reflujo en comparación con los niños mayores. Asimismo, recordar que no hay contracciones peristálticas en los primeros días de vida. Entonces les traigo en esta tabla las recomendaciones que han venido a lo largo de los años 2005, 2007, 2011 y 2014 sobre la duración del ayuno preoperatorio. Como podemos ver en todas estas guías, la recomendación en líquidos claros es que sea de 2 horas, la leche materna 4 y en sólidos 6 horas. Pero todas estas guías tienen algo en particular y es que todas son recomendaciones de expertos. Entonces, podemos ver que hay una diferencia entre la leche materna y la leche de fórmula. Cuando nos referimos a la leche materna, en específico por la caseína, como les había mencionado, requiere que el ayuno corresponda a 4 horas y debe ser de 6 horas para la leche de fórmula. La leche materna se va a digerir más rápido, pero no tan rápido como los líquidos claros. A pesar de que la leche materna y la leche de fórmula tienen el mismo contenido calórico, es importante que recordemos que tienen un diferente tiempo para digerirse. Entonces, lo que vemos hasta ahora y lo que nos dan las recomendaciones de expertos de los anestesiólogos es que yo logre llevar al paciente con un estómago vacío. Entonces, ¿cuándo puedo considerar que el estómago está vacío? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el vaciamiento gástrico se va a producir por una retroalimentación tanto de la composición de los nutrientes, tanto del volumen que detecta el estómago y el intestino delgado. Eso va a desencadenar una respuesta a través de los nervios sensoriales, los nervios aferentes vagales y las hormonas estimuladoras o inhibidoras, y va a permitir que pues, se genere este vaciamiento. Entonces, como podemos ver en la gráfica, los sólidos van a tener un tiempo de meseta de 1 hora, que es el tiempo que se van a, como mínimo, van a estar, y ahí sí empieza el vaciamiento gástrico, a diferencia de los líquidos claros, que el tiempo después de la ingestión va a producir un vaciamiento mucho más rápido, incluso en la primera hora. Y esto es importante porque vamos a ver que la nueva tendencia es incluso a ya no ser 2 horas para líquidos claros, sino 1 hora. Y pues como podemos ver, la leche está en medio de estas dos líneas. Entonces les traigo este primer estudio. Fue realizado en el Hospital Universitario de Zurich, con 68 pacientes, de los cuales 35 eran hombres, con una media de edad de 0.3 a 19.6 años. Y ellos lo que buscaban era medir, de acuerdo al tiempo de ayuno, evaluar cuál era el contenido gástrico en los niños que iban a ser llevados a sedación con propofol. Y esto lo evaluaron usando resonancia magnética. En la mayoría se usaron pues los cortes abdominales, pero también en algunos pacientes usaron cortes torácicos. El tiempo de ayuno, la media que usaron fue de 5.5 horas para líquidos claros y 6.7 horas para sólidos. Como podemos ver en la gráfica, no hay correlación entre si yo hago el ayuno y el volumen. Entonces, uno esperaría que si yo hago el ayuno de las 2 horas para los líquidos claros y de las 6 horas para los sólidos, el estómago debería estar vacío, que es lo que nosotros consideramos como que no hay riesgo de aspiración.
Entonces podemos ver que la distribución es diferente. Entonces, como les estoy mostrando aquí en el señalador, la agrupación de los pacientes muestran que hay una distribución homogénea, y eso quiere decir que no hay correlación entre el vaciamiento gástrico y el tiempo de ayuno. Este es otro estudio que es la nueva propuesta también que se está utilizando sobre el uso de la ecografía para evaluar el contenido gástrico y el volumen, pero por supuesto pues en pacientes que sean llevados a cirugía electiva. Este fue un estudio de cohorte prospectivo y básicamente lo que pues ellos toman como grado 0, grado 1, grado 2, que es la tabla que ven en la tabla número 4, es las diferentes posiciones en las que se les tomó el volumen con ecografía a los pacientes, son de cúbito lateral y en supino. Y de acuerdo a eso, sí, de acuerdo a los criterios, se clasificaba en grado 0, grado 1, grado 2, y asimismo, pues con estadísticas, miraban el volumen correspondiente. Entonces fueron llevados 200 pacientes, y como podemos ver, entonces ellos definieron como riesgo un volumen gástrico mayor de 1.25 mililitros por kilogramo. Y de estos, solamente 2 pacientes cumplieron este criterio. Entonces, la prevalencia de estómago en riesgo fue solamente del 1%, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, el otro criterio que nosotros debemos pensar es, bueno, si no es solamente el volumen, también es el contenido, sólidos, líquidos. Entonces, es importante recordar que el contenido gástrico es la suma de la ingesta de alimentos y líquidos, la saliva tragada y las secreciones gástricas. El estómago acomoda el alimento ingerido, lo descompone de forma mecánica como química y lo libera en el intestino a una velocidad controlada. Y esta secreción gástrica es difícil de medir porque es muy variable y puede exceder incluso el volumen de los alimentos ingeridos. Y ahí es otro dato importante a recordar, y es que el ayuno prolongado va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver que en pacientes que tienen un ayuno muy prolongado, el volumen gástrico va a estar aumentado por la secreción gástrica. Entonces, como les mencioné, entonces los otros 2 puntos importantes son el pH y la tonicidad. Entonces, en este estudio de 162 pacientes, también en Suiza, en Zurich, se realizó un muestreo después de la intubación traqueal con un tubo orogástrico para determinar el pH gástrico y el volumen residual después de la aspiración. Fueron llevados a este estudio 162 pacientes y con 2 estándares o 2 brazos de estudio, que fueron que no tuviera ayuno, que es lo que ellos llamaban un liberal fasting, y un ayuno estricto de acuerdo a las recomendaciones de las guías. Podemos ver que pues fueron grupos muy homogéneos. Y, por ejemplo, en este estudio es importante, ellos recalcan que no hubo diferencia en los grupos en cuanto a la inducción anestésica, si fue intravenosa o inhalada. Y, asimismo, tampoco hubo diferencia en la distribución de los procedimientos quirúrgicos, como lo podemos ver al final de la tabla. Entonces, ya como tal, estos fueron los resultados y podemos ver que más pacientes tenían un volumen gástrico residual, a lo que ellos llaman, de 1 mililitro por kilogramo en el ayuno liberal. Podemos ver que tenemos 24 versus 11 pacientes en el estándar. Sin embargo, en cuanto al pH, no mostró correlación ni con la cantidad de la última ingesta ni con el tiempo.
Entonces, podemos decir que el ayuno libre de líquidos hasta la premedicación, por supuesto, va a permitir tiempos de ayuno significativamente más cortos. Y la otra conclusión de ellos fue las implicaciones para la seguridad sin estar claras debido al impacto desconocido del volumen residual gástrico del parámetro. Y los volúmenes residuales gástricos elevados pueden ocurrir con mayor frecuencia en pacientes con una alta ingesta de líquidos o tiempos de ayuno muy cortos. Entonces, con esto, ¿qué les quiero traer? Que no hubo alteración en el pH de estos pacientes de los dos grupos. Entonces, este criterio también que se, pues, se considera importante al momento de llevar a estos pacientes. Tampoco mostró una diferencia significativa con ayuno o sin ayuno. Y pues, por supuesto, pues el volumen gástrico iba a estar aumentado dado que los pacientes estaban con una ingesta liberal hasta antes de entrar al procedimiento quirúrgico. Pero en ninguno de estos pacientes se presentó un episodio de aspiración. Y como es de conocimiento de todos, pues hay varios negativos del ayuno. Los niños son más sensibles debido a las reservas más pequeñas de glucógeno en el hígado y los músculos. Los niveles de insulina disminuyen y las altas concentraciones de ácidos grasos libres aumentan. La resistencia a la insulina en el tejido muscular y los tiempos de ayuno más cortos reducen la concentración de los cuerpos cetónicos, la osmolalidad y la brecha anion. Me excuso un momento para solucionar los inconvenientes con el sonido. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que nos trae aquí es el riesgo de aspiración pulmonar. Entonces, dado lo que la fisiopatología que expliqué al inicio, la incidencia de aspiración pulmonar perioperatoria en pacientes pediátricos es mayor que en adultos. Y oscila, de acuerdo a los estudios, entre 2.2 casos a 10 casos de cada 10.000 pacientes. Y las consecuencias a menudo son leves. Y es algo muy importante que quiero recalcar aquí, y es que hasta la fecha no se han publicado informes de mortalidad por aspiración pulmonar en niños. Asimismo, estudios que se hayan realizado de forma prospectiva para evaluar el riesgo no se han realizado. Hay varios estudios de los que leí que reportan que se necesitan un número de pacientes a tratar de más o menos 200.000 para que se produzca un solo caso de aspiración pulmonar. Entonces, realmente la evidencia es muy baja y por eso todas las guías están basadas en la fisiopatología y en las recomendaciones de expertos de los anestesiólogos. Este estudio es un estudio grande realizado en Europa, es un estudio que se llama el APRICOT, fue prospectivo, multicéntrico y paneuropeo, es decir, se incluyeron varios países, y lo que buscaba era evaluar la incidencia de eventos críticos graves en la anestesia pediátrica. Entonces se incluyeron pacientes menores de 15 años, fue un estudio que se demoró tan solo 2 semanas, pero incluyó 261 centros hospitalarios. Y lo que ellos realmente querían era describir la tasa de complicaciones asociadas al tiempo anestésico, y podemos ver que el laringoespasmo se presentó en 368 pacientes, el broncoespasmo en 371 y la aspiración bronquial tan solo en 29 pacientes. Esto fue, la tabla es muy digerible, fue en la inducción, fueron 13 pacientes,
durante la anestesia fueron 8, en el despertar 8 y en el cuidado posoperatorio 2. Y pues a resaltar aquí fue que las complicaciones realmente fueron menores y no llevaron a la muerte a ningún paciente. Asimismo, en este otro estudio que buscaba evaluar los eventos adversos y la relación de la nada vía oral en pacientes pediátricos. Y es un estudio grande, estadounidense, de 42 instituciones, que incluyó 139.142 pacientes y se realizó entre el 2 de septiembre de 2007 y el 9 de noviembre del 2011. Y lo que ellos lograron demostrar es que la incidencia de la aspiración fue similar tanto si los niños estaban en ayunas como si no. Entonces podemos ver en la tabla número 3, que la pueden ver a la derecha de sus pantallas, que solamente se presentaron 10 casos de aspiración, corroborando nuevamente la baja incidencia de la aspiración. Y en pacientes con nada vía oral fue en número total de 8 pacientes, de 82.546 en este grupo, y en los pacientes que no tenían el cumplimiento del ayuno fue en 2, del grupo de 23.817, por lo cual no hubo diferencia estadísticamente significativa en la relación del riesgo de aspiración con o sin vía oral. Es un estudio grande, fue multicéntrico y pues tiene peso. Y asimismo pues evaluaron las complicaciones y nuevamente no se documentaron muertes. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la verdadera clave del riesgo de la aspiración pulmonar? Por supuesto, la cirugía de emergencia, pero no solo por el estómago lleno, sino por todo lo que la alteración fisiopatológica que estas cirugías conllevan. Una anestesia superficial, como lo vimos en los artículos, o una respuesta inesperada a la estimulación. Es importante también recalcar acá que el tiempo anestésico en los niños cambia debido a que los reflejos bajo la anestesia también son diferentes a los de los adultos y cuando ellos están despertando tienen un mayor reflejo, un mayor laringoespasmo. Y como tercer punto, una patología gastrointestinal superior o inferior. Y de esta charla creo que a todos nos quedan varios interrogantes. ¿Se podrá llevar a nuestra práctica un ayuno más liberal? Y aquí pues quiero traerles a consideración varias cosas, y es que fue un común denominador en los estudios en cuanto a las metodologías, y es lograr que los pacientes o los papás de los pacientes cumplan el tiempo de ayuno. Entonces, en muchos de los estudios tenían que hacer seguimiento con enfermería, y eran los como que enfermería les autorizaba si puede comer, no puede comer, para poder hacer los estudios más estrictos. Y pues esto es un tema complicado. Podemos instaurar un nuevo tiempo de ayuno de líquidos claros a una hora, como se los mostré, y esto va a disminuir la ansiedad. Muchos de los outcomes secundarios de los estudios fueron pues que se disminuyó la ansiedad en los niños al momento de entrar a la cirugía. Podríamos implementar ecografía al pie de la cama para evaluar el ayuno riguroso. Sería una forma de poder, pues dado que, como lo vimos a lo largo de la charla, todos tenemos un vaciamiento gástrico diferente. Podríamos evaluar con ecografía si requiere más tiempo de ayuno o no. Y finalmente, que espero que sea como el gran mensaje, y es la baja incidencia de la aspiración pulmonar lo hace despreciable, y esta sí espero pues que cada uno la pueda responder. Y finalmente, pues para llevar a casa y cosas para recordar de la charla, identificar siempre los factores de riesgo para la aspiración y las complicaciones mayores. Y pensar que
el tiempo de ayuno no es lo único que nos va a llevar al riesgo de aspiración pulmonar. Por supuesto que debemos procurar el cumplimiento del agendamiento del programa quirúrgico para no prolongar el tiempo de ayuno en los niños, y no hay diferencia estadísticamente significativa con la ingesta de líquidos claros a libre demanda. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caterina. Es un tema un poco árido, sobre todo para los cirujanos. A veces, pues a veces quisiéramos enfocarnos en la técnica, en las nuevas cirugías, en la cirugía mínimamente invasiva. Pero este tipo de charlas son muy importantes porque, pues, la cátedra surgió por y para los residentes especialmente. Y pues estamos en la época de un nuevo recibimiento de los nuevos residentes, y hay algunos conceptos básicos que tenemos que repasar de manera periódica con ellos y que nos parecen importantes y que también quisiéramos dejar aquí plasmados en nuestra cátedra. Esto nos lleva también, pues, a mirar que muchas veces nosotros como cirujanos, digamos, por el desconocimiento de lo que mencionan nuestros colegas de anestesiología acerca de las nociones de estómago lleno, de vaciamiento gástrico, de riesgo relativo de broncoaspiración y aspiración pulmonar, muchas veces posponemos cirugías o no nos facilitan los medios para estas cirugías. Digamos que aquí hay una revisión que muestra que podemos, con bastantes argumentos, pelear, pues, la consecución de una sala de cirugía. No sé si alguien quisiera agregar alguna otra cosa. Hola, buenas. Bueno, digamos que vamos a tener dos charlas de este tipo, básicas. La siguiente charla, pues, es una charla también que nos pone un poco, pues, con mucha frecuencia en discusión con nuestros compañeros de pediatría, y es acerca del manejo de los líquidos en los posoperatorios, sobre todo, y los posoperatorios de cirugía abdominal. Y como vamos a ver en esta charla, muchas veces aumentándole la mortalidad a estos pacientes. Básicamente por el desconocimiento y por, digamos, por la tara mental que se crea acerca de la restricción de los líquidos en pediatría con el objetivo de no encharcar los pacientes pediátricos. A veces esa restricción en los líquidos puede incluso jugarle a la contra en las estadísticas de mortalidad a nuestros pacientes de cirugía abdominal. De nuevo, agradecer a Caterine, pues, por su charla. Es un tema un poco complejo para presentar. Lo hizo de la mejor manera posible. Y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche con la charla, pues, de la doctora Daniela Mendoza acerca de las perspectivas en líquidos en el posoperatorio de cirugía abdominal. Muchísimas gracias por su atención. Y finalmente, las cosas espirituales son las cosas que van a llevar ese tiempo. Gracias, Caterina. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.